Hola a todas y todos, soy Miosodis Cantú Reyes del área de fomento a la lectura de la alcaldía de Iztapalapa. Hoy estamos muy contentos y de manteles largos porque está con nosotros el maestro Rogelio Gedea, que es un escritor pues fuera de serie, multipremiado. Yo iba a presentarlo diciendo que estuvo muchos años viviendo en Nueva Zelanda, pero nos comunica la sorpresiva noticia de que está otra vez por allá. Pero bueno, lo volvimos a ver aquí en México algún tiempo, nos dio mucho gusto encontrarlo en persona en algunos festivales de poesía y ahora, bueno, estamos presentando su libro, que es un libro que ya muestra y pinta para ser, pues, padrísimo leerlo y es un libro autobiográfico. Entonces, bueno, para entrar un poco en materia, les voy a decir quién es el maestro Rogelio Gedea. Él es de Colima, es abogado y escritor, es doctor en letras hispánicas por la Universidad de Córdoba en España, es autor de más de 50 libros de poesía, novela, microficción, ensayo y traducción, entre los que destaca la trilogía de Colima, conformada por las novelas Conducir en un tráiler, que es un premio memorial de Silveiro Cañada en el 2009 a Mejor Novela, 41, que es un premio interamericano de literatura Carlos Montemayor en el 2012, y El crimen de los Tepames es finalista de premio BAN, las películas de novela en el 2014. Todas las publicaciones por la prestigiosa editorial Random House, y en esta ocasión para el caso de Conducir un tráiler, fue relanzada por el Fondo de Cultura Económico, y su obra ha sido, bueno, traducida en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, griego, chino. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, y lo tenemos desde Nueva Zelanda. Maestro, nos da gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Miosodis. Un gran abrazo y realmente un gusto también estar contigo. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, probablemente para usted, pero para nosotros que somos promotores de lectura, pues siempre tenemos esta inquietud de saber cómo estos grandes escritores, que son maravillosos y tienen una pluma extraordinaria, cómo fue que se iniciaron en la lectura. ¿Cómo comenzó este andar por los libros, por el placer de leer? Y después, ¿cómo usted dio este paso de hacerse escritor o de llegar a la escritura, primero seguramente para usted y después pues de manera profesional? Cuéntenos, maestro. Fíjate, es que a mí siempre me ha gustado hablar con los promotores de lectura, les tengo muchísimo respeto. Y creo que es una figura que se ha venido consolidando con el tiempo, que en mi tiempo pues era prácticamente, cuando yo era niño, prácticamente inexistente. Y sin embargo ahora ya está muy consolidada esta figura y creo que es muy importante porque en realidad cuando en la escuela no tenemos buenos guías en la lectura y en la casa tampoco, pues uno llega a la lectura de manera fortuita, ¿no? O por azar, cuando a uno le toca llegar, pues porque hay muchas personas que después no les toca. En el caso mío, curiosamente, mi abuelo, es una larga historia, pero la voy a resumir. Curiosamente, mi abuelo cuando muere, en la casa no había libros prácticamente. Y curiosamente, mi abuelo era un gran lector y era un periodista deportivo. Y cuando él muere le regala a mi madre un librero lleno de sus libros. Y mi madre lo coloca, curiosamente, en lugar de en la sala o en otro lugar que estuviera como muy cercano, lo coloca en el cuarto de los tiliches, ahí donde van a parar las cosas viejas y rotas y la mesa descompuesta, sin una pata, una silla, etcétera. Y curiosamente ahí es cuando a mí me porque era muy, muy travieso, y cuando a mí me regañaban, me mandaban, ¿no?, a castigar una hora o dos horas al cuarto de tiliches. Te quedas ahí en el cuarto y no salgas hasta dentro de una hora, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me metí ahí y las primeras veces, pues ahí estaba el librero con los libros y no tenía ninguna atención para mí, pero después por el aburrimiento yo empecé
a hojear los libros que había en ese librero, entre ellos una enciclopedia muy famosa, el Tesoro de la Juventud, que a mí me empezó a realmente a fascinar porque venían muchos tipos de lecturas históricas, venían poemas, venían incluso experimentos químicos, etcétera, y a mí me fascinó. Y era gracias a cuando me castigaban que yo descubrí así el gusto por la lectura. Y después empecé a leer de manera ya con más asiduidad, empecé a leer los libros que estaban en ese librero, entre ellos El Tesoro de la Juventud, la enciclopedia esta, pero también leí, por ejemplo, a Ermilo Abreu Gómez con el Canek, etcétera, una historia que a mí me fascinó desde que era muy, muy, pues prácticamente niño. Y ahí, así fue como yo empecé a leer y a tomarle el gusto a la lectura. Y ya en la adolescencia fue cuando yo empecé a escribir. Empecé a escribir poemas con unos amigos de la preparatoria que logramos conseguir que un periódico de Colima nos diera una página en su suplemento cultural que yo dirigía estando en la preparatoria. Y algunos amigos míos escribían poemas ahí, incluido yo. Entonces, así fue como yo empecé. Ya no la mayoría, sino todos ellos, cada uno se dedicó a otra cosa, a la ingeniería, a las ciencias químicas, etcétera. Yo fui el único que persistí hasta ahora, pues, ¿no? Pero fueron los pasos que yo tuve para poder llegar al tema de la escritura, digamos, como más formalmente. Cuando vi el primer poema publicado en el periódico, yo daba brincos y no sabía ni qué hacer con él, ¿no? Lo iba enseñando, lo traía hasta, yo creo que casi lo enmico porque lo traía hasta en la bolsa del pantalón enseñándoselos a todo mundo, pues era una satisfacción impresionante, ¿no? Y pues comenzó por lo más difícil, maestro, ¿no? Por la poesía. O bueno, lo que Sí. por lo menos a nosotros, como igual, como promotores, de pronto entrarle a la poesía o fomentar o hacer difusión, promoción de la poesía, de pronto es difícil y también la escritura. Parece complicado porque hay una línea de la poesía que se ha distanciado mucho de las cosas, de los dramas de la vida cotidiana. Pero hubo en un tiempo, quizá lo recuerdes, Miosodis, que estuvo muy en boga la poesía que contaba cosas y que se declamaba incluso. Entonces en la secundaria yo fui, de hecho estoy ahora en este momento, escribiendo una novela que tiene que ver con esa etapa en la que yo declamaba, en los concursos de declamación de la secundaria. Entonces me llegué a aprender de memoria muchos poemas que contaban cosas y que estaban muy cercanos a la vida. Por ejemplo, este gran poema de ¿Por qué me quité del vicio?, en donde el padre pierde a la esposa. Y el hijo, por ejemplo, de él, pues sufre porque el padre cae en el alcoholismo y un día, cuando estaba alcohólico, él ve que se le aparece su esposa y habla con él. Y el hijo, por ejemplo, lo ve que habla con su madre y le dice, papá, ¿cómo le puedo hacer yo también para hablar con mi mamá como cuando lo hace contigo, ¿no? Y entonces el padre le dice, ah, ve con ella, mira, ahí está hablando y habla con ella, pero el niño obviamente pues no ve nada. Hasta que un día el padre regresa de estar tomando y encuentra al niño tirado en el suelo, borracho, etcétera, y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué bebiste, no? El refino que yo tenía lleno en la mesa. Y el niño le dice, fue para ver a mi mamá, papá, para que hablara también conmigo, como cuando lo hace contigo, ¿no? Entonces estos poemas para mí fueron realmente conmovedores, me metieron en el flujo de la vida, en el drama de nuestro diario vivir, como ese El Brindis del Bohemio, con la Chacha Micaela, el Seminarista de los Ojos Negros, etcétera, etcétera. Yo creo que esa empujar a que vuelvan este proyecto, gran proyecto nacional, que eran los concursos de declamación, los concursos de canto, y que te acercaban a este tipo de poemas, yo creo que vamos a descubrir que la poesía puede estar
muy cercana a nosotros, y de hecho, bueno, para mí esa poesía marcó muchísimo en mi vida, porque esa línea nunca la dejé. Yo sigo, escribo poesía que está muy cercana a este pulso, digamos, del drama cotidiano, de las cuestiones muy emocionales, etcétera, ¿no? Pero fue por este gran impacto que causó en mí este tipo de poesía que uno encuentra en estos libros del declamador sin maestro, que ahora de pronto uno los encuentra ya en los libros de viejo, etcétera, por ahí perdidos, pero que contenían una hilera enorme, una lista enorme de grandes poemas que podían llegarte hasta las entrañas y conmoverte y cambiarte la visión de las cosas, ¿no? Así es. Sí, pues en eso estamos en la programación y reprogramación de programas, proyectos, pues para acercar a todo el público, ¿no? A la lectura, a los que ya leen, que lean Claro. más, a los que no leen, que lean. Y bueno, pues es un caminar muy bonito, muy satisfactorio y arduo también. Pero hablando de estas historias, personales, reales, pues este libro pues que nos va del que queremos que nos hable, historias familiares, pues díganos, cuéntenos cómo surgió, es un libro autobiográfico, cómo surgió pues este proceso, cómo lo pensó, cómo fue que fueron surgiendo estos microrrelatos. Claro. Seguramente, bueno, los escritores como usted generalmente siempre están escribiendo y de pronto solamente traen hacia este momento de los textos ya trabajados y, ¿no? Cuéntenos, maestro. Claro, bueno, este libro lo quise titular Historias Familiares porque me di cuenta, y está conectado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Que yo vengo de una tradición que tiene que ver con la literatura lo más cercana posible a las emociones y a lo que nos pasa en el día a día, sin incluso en lugar de hacer el camino a la inversa, que es normalmente las cosas como más elementales, abstraerlas a tal punto de que a veces no las logramos el lector común entender, pues yo trato de que las cosas más abstractas Así las es. podamos traer a lo cotidiano, pues, ¿no? Y que el lector las pueda ver como si fueran cosas muy cercanas a él. Yo empecé a escribir este libro, mi Sodis, en Facebook. Yo, por ejemplo, historias que me pasaban en la casa, con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, cuando iba al supermercado, etcétera. Normalmente cosas muy chuscas. Yo lograba, cuando regresaba, me impuse escribirlas y compartirlas en mi fanpage que tengo en Facebook, porque también escribo de política, etcétera, y yo creía que esa era como una forma de hacer descansar a los que siguen mi página, pues de tanto revoltijo político. Entonces escribí estas historias y yo veía que la gente tenía una reacción muy interesante, ¿no? Que les gustaba también como descansar de los avatares del día y leerte de pronto algo corto, chusco, que fuera como muy cercano. Y así fui construyendo muchas historias a lo largo de, pues prácticamente de estos últimos 3, 4 años, 5 años, y conformaron este libro que al final del día titulé Historias Familiares, porque efectivamente, por dos razones. Primero, porque son historias que tienen que ver con mi familia, ¿no? Con mis hijos, mi esposa, son protagonistas mi hermano, mi padre, ¿no? Tíos, etcétera. Pero también porque son familiares, porque yo estoy seguro que tienen esta familiaridad que nos pasan a cualquiera en un supermercado, a cualquiera con nuestros hijos, a cualquiera con nuestra esposa o esposa, etcétera. Y entonces tenían esta doble, el título lleva como esta doble intención, pues, ¿no? Por eso al final del día dije, bueno, las voy a titular Historias Familiares para que lleven
esta doble intención, pues, ¿no? Y el libro quedó así. Entonces son muchas historias, la mayoría de ellas o prácticamente todas son las escribí, por ejemplo, en Facebook, obviamente después hice una selección de eso porque no todas quedaron como yo quería, pero y después hice categorías dentro del libro para ubicarlas a unas en un lado, en otro lado, etcétera, como para organizarlas. Y el libro al final quedó así, ¿no? Y quedé muy contento, la verdad. Qué buena, maestro, felicidades. Pocas veces los lectores tenemos la oportunidad bueno, agarramos el libro, lo leemos, pero, y por supuesto existe un diálogo del autor con el lector en el momento en el que se encuentra el lector, ¿no? Pero pocas veces tenemos como este pimponeo de charla. ¿Qué le parece si nos comparte alguna de sus historias? Pues mira, yo no, ahorita en este momento el libro acaba de salir y no me ha llegado el de historias familiares. Ah, Y no bien. tengo, no tengo ahora acá en Nueva Zelanda un libro de microrrelatos, pues, ¿no? Pero Ah, bien. obviamente en su momento sí estaría muy interesante en algún otro programa dedicar alguna lectura con preguntas, digamos, de los lectores o del público, sobre algunas historias que sí me gustaría como poder hacer esto que mencionas de ver la reacción del lector, porque cada lector, por eso me gustaban a mí ponerlas en Facebook, no sabes, porque en Facebook tenía yo como una retroalimentación prácticamente inmediata, ¿no? Y también me Así daba es. cuenta que cada quien va interpretando de diferente manera las cosas, pues, ¿no? Algunas son historias, por ejemplo, que tienen un 10% de realidad y el otro 90% yo lo he inventado en ese momento porque dije, ah, no pasó esto, pero pudo haber pasado esto en tal situación, entonces lo voy a contar, ¿no? Y ahí cuando ya uno se eleva al nivel de lo literario, pues, ¿no? Pero hay gente que obviamente esas historias las consideraba totalmente reales, ¿no? Y otras historias que eran el 10% de realidad y el 90% de realidad las consideraban totalmente ficción. Ah, tú siempre inventando cosas, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante ver ahí mismo las reacciones de los lectores, porque este libro, por ejemplo, va a andar por ahí, lo van a comprar, pero va a ser muy difícil yo tener la retroalimentación del lector. Es que en su momento a lo mejor sí sería interesante, cuando yo ya tenga el libro, sí sería interesante leer, ¿no? Y ver si algunos lectores pueden hacer algo en ese sentido, a ver si algunos lectores pueden, en ese momento, pueden lanzar sus propias impresiones, ¿no? Pues la verosimilitud de su pluma, ¿no, maestro? Está bueno para un concurso de cuál de estas historias consideras que es real y cuál no, ¿no? Claro. Yo pienso que eso podría ser muy interesante porque a mí en lo personal el Facebook me ha servido como un catalizador en ese sentido, de ver incluso cómo la gente se engancha con cosas que creen que son reales y me parece maravilloso porque, bueno, no lo son y a veces creen que son irreales cuando en realidad las estoy contando tal cual sucedieron, ¿no? Y en ocasiones, a veces, eso que yo quería decir o que yo pensaba que estaba diciendo, pues el lector lo interpreta de una manera totalmente distinta y se detiene en cosas que yo jamás en la vida me hubiera pensado que se pudieran haber detenido o que pudieran haber despertado ese tipo de ideas o emociones o sentimientos, ¿no? Entonces, ese diálogo que se establece a través del libro con el lector, pues es muy interesante porque nunca sabes, en realidad, todo lo que ese libro, digamos, va a comunicar con ese lector específico que tiene, pues,
que tiene un bagaje cultural diferente, que está pasando por situaciones, experiencias distintas, y tu texto le va a dar a él, va a decirle a él cosas que tú ni imaginas que le pueden decir, ¿no? Así es. Pues vamos a tomar esta charla como parte uno y por supuesto que lo dejamos, dejamos esta pendiente la siguiente Claro. parte de la lectura del libro. Ojalá usted pueda andar por acá y acompañarnos ya que pase toda esta situación y que lo podamos hacer en vivo y con público Ah, y sería con fantástico, sí, claro. y estaría padrísimo poder leer sus textos e incluso trabajarlos antes, ¿no? Con algún grupo para cuando usted llegue, pues ya Sí, estemos sería muy aquí bueno, sí, bien claro. puntilludos todos. Sí, Claro. pues, maestro. No, me resta más que agradecerle su participación por haberlo saludado, porque está usted aquí con nosotros en la alcaldía, desde tan lejos, pero bueno, con el Tan cerca corazón al mismo y tiempo. el alma muy cercanos. Así es, le reitero mi aprecio, fan de Pluma, de sus textos desde que nos acompañaron en los hospitales, a muchas personas Claro. nos acompañaron en tiempos de hospitalización, de situaciones críticas con pacientes hospitalizados, su sentido del humor, ¿no? De sus textos que nos acompañaron. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esta charla. Miosodis, muchas gracias a ti y muy, muy grato haber platicado contigo y vamos a quedar pendientes con eso porque me parece interesante poder organizar una dinámica así con los lectores, ¿no? Así es. Bueno, pues la alcaldía de Iztapalapa le agradece su participación, maestro. Seguimos en comunicación y seguimos pendiente de su trabajo y vamos a estar por ahí dándole lata muy seguido. Claro que sí. Yo soy un abrazo para todos y felicidades por el programa. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.